cosas que no se hacen con 3 céntimos. Con 3 céntimos yo no hago nada de nada. Ahora, con 5, pues mira, ya podemos empezar a hablar. ¿Hace algo con 3 céntimos? ¡Es una utopía, mi hermano! Pues yo con 3 céntimos lo único que puedo hacer es hartarme de llorar. Cosas que se hacen con 3 céntimos. Decirle a mi novio que los quiero mucho. ¡I love you too, Francisco! Decirle a su papá que ha nacido un niño como él quería. Decirle a mis colegas que esta noche lo vamos a petar. ¡Subidón, subidón! ¡Arriba la comunicación por 3 céntimos, sospecha! Todos sabemos lo que haríamos con mucho dinero, pero ¿y con poco? ¿Qué harías con 3 céntimos? Sí, es complicado, pero utiliza tu ingenio y cuéntanos tus ideas en el tablón de Movistar en 20. La respuesta más original ganará un pack muy especial de niña repelente. Oh, suspenderme a mí la pájaro. ¿Será puerca con la napia esa que tiene que parece un extractor? Luego se quejará de que le pinche la rueda del coche. ¡Pues no me busque! ¡Qué hambre tengo, Margarita! ¡Me comería ahora mismo un cerdo entero! Lo sé, hijo, lo sé. Si es que era un agujero negro, come más que una cochina. ¡Ese Lupa con la cara de cortocircuito! ¡Que eres el primo de Wally! ¡Mi arma! Oh. ¡Y esta que pesa, eh! ¡Te quiere ir por ahí, ya, ya! Venga, mi arma, dile al hombre qué es lo que quiere. Deme un chupachú, una fresita, un dedo y un paquete de bola de queso. ¡Y nota cómo la ha triunfado! Claro, es que algunos nos dan recompensa por aprobar. ¿A qué tú has suspendido? Cariño, voy a ir a comprar la frutería. No te muevas de aquí, ¿eh, mi vida? Vale, mami. ¡Beli, mami! Y el Lupa, oh. ¿El listo del cole? ¿Lupa me invita a gusanito? Te quiere ir ya por ahí, gordo, no da calor. ¿Y este? ¿No ha agarrado? Claro, como se lo gasta todo en cristasopa a limpiarse las gafas. Tu madre que compra por palé, ¿no? Yo qué pesado soy, ¿no? Que me dejéis ya, qué asco de tío. Vámonos, gordaca, deja ahí al flipado este, que a ver si se ahoga con un gusanito, con las ansias. Carby, dame dinero. ¡Ahora! Niña, que no tengo, que estoy seco. ¿No te enteras que ha venido el seguro el coche y me ha dejado más tieso que una mojama? Que sí, pero que tú estás ahí bebiéndote una cervecita fresquita. ¿Esto? ¿Esto me va a invitar el chato? ¿No te has enterado que el chato este está montado en el taco? ¿Qué dice yo? ¿Quieres una aceitunita, niña? ¿Aceituna? Tú sí que estás hecho una aceituna, que cada día tiene menos pelo. ¿Será ya puta la niña? No tiene arte. Anda, toma. ¿Esto qué es? Esto es suspenso. Ahora mismo te vas a ir a tu cuarto y no vas a salir en toda la tarde. Anda y vete por ahí. Sí, sí, se ve que tiene la niña controladita, controladita. No, hombre, es que la niña, sabe, bueno, luego yo cojo y esto no... Vete a la mierda, chato. ¡Mira, por ahí viene mi conchita! ¡Ma! ¡Neme pastuki! Que la cerdita valiente y yo nos vamos a comprar unos gusanitos y unos pisco labis. Si va a los pisco río, tiene su huevo al fogado, pero yendo yo a la... Yeah!
es que le hablo a un árbol y me echa más cuenta, gorda. Vaya telita con la mierda de las pastillas. ¡Hombre! Mira quién tenemos allí, a la lupa madre. ¿Sabes una cosa, gorda? ¿Qué? ¿Qué dice? Que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. ¿Eso se come, Margarita, que es de chocolate? Cállate ya, cachalote. Niño, que ese hombre se ha colado, que llevamos aquí un rato en la cola ya, con la poca vergüenza. ¡Ya está! ¡Vámonos! Vaya con la poca vergüenza. Venga, chiquillo, que tengo que hacerme unos análisis. Lo vas a triunfar, mi herma. Te vamos a comprar lo que no hay en los escritos. ¡Ese lupa con las gafas de culo de botella! ¿Qué te cuentas, socio? ¿Qué me queréis? ¿De envidia, no? ¡Qué envidia ni envidia! ¡Anda ya y no digas tonterías! ¿Quieres un paquete? ¿Me da un paquete después de cómo me he comportado con vosotros? ¡Claro, yo! ¡Si nosotros no somos rencorosos! ¿A que no, gordi? ¿Y más cuando lo paga tu madre? ¿Cómo? Nada, nada, coge ahí, coge ahí. Bueno, Lupi, que nosotros nos tenemos que ir. ¿Me puedes guardar tú los paquetes, compi? Vale, compi. Ah, una cosa que se me olvidaba. Toma. ¿Esto qué es? Eso es una lámpara mágica. Tú frotarás, que te va a salir una genio que te va a peinar el flequillo. Míralo, que tú eres el que me ha quitado el monedero. Y encima te lo gastas todo en chuchería. Es algo que te voy a coger y te voy a reventar. Pero mamá, por favor, que yo no he hecho nada, mamá. Por favor, déjame, hombre. ¡Ay, ay, 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 ay!